Hola jóvenes, bienvenidos a una polimedia más, a la clase de matemáticas 4 de undécimo grado de BCH, la lección expresiones algebraicas, la unidad de álgebra. Estamos iniciando un curso propedéutico con el fin de prepararlos al examen de admisión de las universidades, tanto públicas como privadas. Mi nombre es Franklin Fugón, siempre es un gusto saludarles y hoy analizaremos lo que es la clase número 1 de este curso propedéutico que les mencionaba, que trata sobre operaciones con expresiones algebraicas. El objetivo de esta polimedia es operar con expresiones algebraicas. Los materiales son libro de texto, cuaderno, lápices, borradores, entre otros. Iniciaremos este pequeño curso con un área de las matemáticas muy, pero muy interesante, la cual es el álgebra. El álgebra es la rama de las matemáticas que estudia los números y sus propiedades en forma general. El álgebra es útil para resolver problemas de la industria, los negocios, la estadística, la ciencia y muchos otros campos de la vida cotidiana. La nomenclatura o conjunto de símbolos que se emplean en el álgebra para representar las cantidades conocidas y desconocidas y las relaciones entre estas es simple y compacta. A continuación se detallan las diferentes notaciones que se usan con frecuencia en el álgebra. Por ejemplo, la primera y es una de las más importantes con la cual se construye toda la base de álgebra es una variable. Es un símbolo generalmente representado por una letra que se utiliza para representar cualquier elemento de un conjunto dado. Por ejemplo, tendríamos A, B, M, N, X, Y. Generalmente esta variable puede tomar varios valores, valga la repetición de palabras, es decir, varios números. Justamente por eso se le conoce como variable. La constante es un símbolo que representa a un elemento en particular, es decir, es un número que va a estar realizando su función. 10, 5, menos 34, 3 medios, 2.5, raíz de 10 y otros ejemplos similares a estos que acabo de mencionar. Tenemos también alguna nomenclatura algebraica. Por ejemplo, definimos como una expresión algebraica aquella expresión que consta de un número o una constante, una variable o una combinación de ambas, tanto variables y constantes, que involucran un número finito de operaciones indicadas. Suma, resta, multiplicación, división, elevación a una potencia, extracción de una raíz, entre otras. Por ejemplo, tenemos 12, que es un número, x, que es una variable, y a la 5, ya tenemos una expresión elevada a una potencia, una raíz x menos y, con dos variables, evidentemente, x y y, que pueden tomar varios valores, 5x, una constante multiplicado por una variable, 10y, la misma situación que la anterior, menos 4. Todas estas, pues, son expresiones algebraicas. Palabras de lenguaje común son palabras que generalmente expresan un significado algebraico que nosotros las empleamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, palabra común, utilizamos aumentar, pero en el sentido algebraico tiene su representación con una suma. Disminuir, hablamos de una resta. Cuando hablamos de doble, el doble de tu edad, yo tengo el doble de tu edad, significa multiplicar por dos. El triple, yo peso el triple que lo que tú pesas, por ejemplo, multiplicar por tres. Cuádruple, multiplicar por cuatro. La mitad, que es algo muy común utilizado en nuestra vida, es dividir entre dos. La cuarta parte, dividir por cuatro o entre cuatro. Y estas son algunas palabras comunes, las que más utilizamos, y vemos su significado algebraico. Vamos a ver también algunas oraciones de lenguaje común al lenguaje algebraico. Un número disminuido en 3, como nosotros no conocemos ese número, le representamos una variable, x menos 3. Es decir, esa variable puede tomar ciertos valores que nosotros definamos previamente. Un número aumentado en 7, aumentado significa más, entonces sería x más 7. En este caso utilizamos x, pero vean, un número aumentado en otro número. Podemos utilizar otra variable, a más b. El triple de un número, 3y. Cuádruple de un número aumentado en 2, 4m. Ese número lo definimos como m, más 2. El doble del cuadrado de un número, 2 por n a la 2. La cuarta parte de un número, p entre 4. El triple de un número disminuido en 5, 3x menos 5. La tercera parte de un número, q entre 3. Fíjense bien, siempre que nosotros definamos un número y como no lo conocemos específicamente, asignamos cualquier letra del abecedario, q entre 3. El doble de un número aumentado en 10, 2y o 2 por y más 10. Muy bien, ahora veamos lo que son términos semejantes. Dos o más términos
algébrico son semejantes si poseen su parte literal idéntica, es decir, solamente difieren en sus coeficientes. Cuando hablamos parte literal, nos estamos refiriendo a las variables que estén trabajando. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Deben poseer la misma variable, en otras palabras, la misma variable y el mismo exponente. Veamos algunos ejemplos de ellos. 5 y menos 7 son dos números, entonces son términos semejantes. En este caso tenemos 3x al cuadrado y 9x al cuadrado. Si ustedes se fijan, la parte literal es x al cuadrado, y aquí también tenemos x al cuadrado, los dos son iguales. Y lo que difieren son los números. Eso no importa. Si los números son diferentes, no hay ningún problema. Pero tenemos que fijarnos en la parte literal o en las letras, en otras palabras. X al cuadrado y x al cuadrado son las mismas, por lo cual son términos semejantes. Aparte de ser la misma, tienen el mismo exponente. Esa es otra condición importante. 4 sobre 9 de w a la 4 por n a la 2 y 6 por w a la 4 por n a la 2. Si ustedes se fijan, la parte literal o las variables tienen la misma variable, w y n, y el mismo exponente, 4 y 2. Ya difieren los coeficientes. Si este n, por ejemplo, tiene n a la 3, ya no serían términos semejantes. Si dos o más términos son semejantes, entonces estos se pueden sumar o restar. A este proceso se le conoce como reducción de términos semejantes. Para reducirlos se suman los coeficientes y al resultado se le multiplica en forma idéntica la parte literal. Es decir, se copia esa parte literal. Veamos algunos ejemplos. Reduzca los términos semejantes de las siguientes expresiones algebraicas. Tenemos a 7x al cuadrado menos x al cuadrado más 8x al cuadrado menos 10x más 4. Entonces fíjense lo que vamos a hacer en la solución. Vamos a meter dentro de un paréntesis todos los que tienen x al cuadrado. Tenemos el 7, el menos 1 y el más 8. Nos metemos dentro del paréntesis para operarlo y colocamos su parte repetitiva, es decir, la parte literal idéntica, a un ladito. Y luego el menos 10x está solo, entonces lo dejamos ahí, más 4. Como están solos, no se van a operar, solamente lo vamos a bajar. 7 menos 1 va a quedar 6, 6 más 8 va a ser 14x al cuadrado, menos 10x más 4. Ese 14, como está dentro de paréntesis, podemos eliminarlo y va a quedar 14x al cuadrado menos 10x más 4. Y ya operamos los términos semejantes. Muy bien, veamos otro ejemplo. 8y al cuadrado más 5x menos 7y a la 2 menos 2b más b. Entonces veamos quiénes son semejantes. Por ejemplo, aquí veo y al cuadrado, aquí veo b y b. El x está solito, entonces lo vamos a dejar solo. Veamos la solución. El 8, pues lo metemos dentro de paréntesis con su número similar, que en este caso sería menos 7, o su expresión similar. Y el y al cuadrado queda fuera, porque es común a ambos. Más 5x, que va a quedar solo, más menos 2, que es el valor de b, más 1, que es el valor de b también. Ahora, 8 menos 7 va a quedar 1. 1 y al a 2, más 5x, más menos 1b. Ahora eliminamos el paréntesis para que se vea un poco más elegante. 1 y al a 2, más 5x, menos b. Veamos un tercer ejemplo, 7 a la 2 menos 10 a la 2 más 4x al cuadrado menos 12x a la 3 menos x a la 3 más 2x a la 2. Tenemos a al cuadrado, términos semejantes, x al cuadrado y x a la 3. Entonces, nos metemos dentro de paréntesis los a, que sería 7 y menos 10 al cuadrado, más los x al cuadrado, que sería 4 más 2. En este caso, perdón, menos 2, aquí era negativo, más menos 2, que es el de x a la 3, menos 1, x a la 3. Los operamos y nos va a quedar 7 menos 3, menos 7 menos 10, menos 3 a la 2, más 4 menos 2, va a ser 2x a la 2, más menos 3x a la 3. Y esa sería la respuesta reduciendo sus términos semejantes. Perfecto. Entonces, podemos omitir los paréntesis si gustan ustedes. O si no, pues lo podemos dejar con paréntesis. Eso ya es opcional para cada alumno. Muy bien, veamos ahora lo que es ya suma y resta de polinomios. Ya son operaciones, ya estamos operando con expresiones algebraicas. Todo pues polinomios de una expresión algebraica. Veamos estas operaciones entonces. Para sumar y restar polinomios, ojo con esto. Por eso vimos términos semejantes antes de entrar a este tema. Porque se reducen los términos semejantes que tengan ambos polinomios. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Efectúe las siguientes sumas y restas de polinomios o expresiones algebraicas. Vamos a tener 8x a la 2 menos 2x más 1 menos 3x a la 2 más 5x menos 8.
Hay que tener mucho cuidado cuando es una resta porque este signo negativo hace que cambie el signo de cada uno de estos términos. Es decir, este va a ser menos 3x a la 2 más 5x, perdón, menos 5x y aquí va a ser más 8. Recuerden que este signo negativo en realidad se aplica como propiedad distributiva a este segundo polinomio. Entonces nos quedaría la solución 8x al cuadrado menos 3x al cuadrado, que va a ser este de acá, luego menos 2x menos 5, este que está en el centro, y más 1 a más 8. Ahí tenemos los tres pares de términos semejantes y nos quedaría 8 menos 3 de x al cuadrado menos 2 menos 5 de x más 1 más 8. 8 menos 3 es 5x al cuadrado menos 2 menos 5 va a ser menos 7x más 9. Y esa sería la respuesta para el primer ejercicio. Veamos rápidamente el segundo. 5y a la 3 menos 6y a la 2 menos 7 más 5y a la 3 más 6y a la 2 más y menos 2. Aquí no hay ningún problema porque es suma, entonces van a conservar el mismo signo. Entonces, operémoslo. Los y a la 3 los introducimos en un mismo paréntesis, nos quedaría 5y a la 3 más 5y a la 3 más menos 6y a la 2 más 6y a la 2 más menos 7 menos 2, que son los números, más el y que está solito por ahí. Entonces nos quedaría más 5, 5 más 5, y a la 3, más 6, menos 6 más 6, ya saben que aquí va a ser 0, o sea que este se nos va a omitir, más menos 7 menos 2 más y. Nos quedaría pues 5 más 5, 10y a la 3, menos 9, que es el resultado de este, ya les expliqué que este se convierte en 0, más y. Y esa sería la respuesta de esta suma de polinomios. Muy bien, hagamos unos ejercicios más. 3x al cuadrado más y a la 3 menos 5m a la 2 por p a la 2 más x a la 3 más 3y a la 2 más 5m a la 2 por p a la 2. Nos quedaría pues los x al cuadrado. Aquí sería, perdón, x a la 3. 3x a la 3 más x a la 3 más y a la 3 más 3y a la 3 más menos 5m a la 2 por p a la 2 más 5m a la 2 por p a la 2. Fíjense que aquí pueden tener una combinación de variables. Entonces nos quedaría 3 más 1, 4, x a la 3, 3, 1, sí, 3 más 1, 1 más 3, 4 y a la 3. Y no, ojo con eso, nos va a quedar menos 5 más 5, va a quedar 0m a la 2 por p a la 2. Pero ¿qué pasa con esto? En realidad se convierte en 0, solamente nos va a quedar 4x a la 3 más 4y. Esa sería la respuesta. El inciso de x más 3, más x a la 3 menos 3 menos 3x a la 3 más x menos 3. Aquí hay que tener cuidado, ya les dije, ese signo hace que cambie el signo a cada uno de estos términos. Es decir, menos 3x a la 3 menos x y más 3. Entonces la solución, agrupamos x menos x más x a la 3 menos 3x a la 3 y más menos 3 más 3. Miren qué bonito, x menos x, 0, se cancela este. Y menos 3 más 3, 0. También se cancela este de acá. Solamente nos quedaría lo que es x a la 3 menos 3x a la 2. Y está lo que les decía. Bueno, pueden factorizar. 1 menos 1, pues va a quedar 0. Solamente, igual aquí, menos 3 más 3 va a quedar 0. Solamente nos va a quedar el término del centro. 1 menos 3x a la 2, a la 3, perdón. Nos quedaría menos 2x a la 3. Muy, pero muy interesante esta suma y resta de polinomio. Y fíjense bien, las operaciones de expresiones algebraicas no solamente son suma y resta. Ustedes saben que en aritmética conocemos suma, resta, multiplicación y división. Justamente nos hacen falta, pero por factores de tiempo, pues no vamos a analizar ese tipo de tópicos. Esperamos que en la próxima clase podamos ver lo que son multiplicación y división. Lo que pasa es que son un poquito más extensos, porque ahí se tienen que ver algunas factorizaciones. Perfecto, entonces como siempre les propongo pues algunos ejercicios para que ustedes puedan trabajar en la comunidad de sus casas. Algunos de reducción de términos semejantes, que es bastante importante que ustedes lo manejen, y otro es de operaciones con polinomios u operaciones de expresiones algebraicas. Algunas sumas también pueden pues a uno de ellos cambiarle el signo y considerarlo como una resta. De acuerdo, recuerden que estamos viendo pues este curso pequeño pero significativo e importante curso propedéutico con el fin de pues mejorar esas competencias para los exámenes de admisión que se vienen en las universidades, tanto públicas como privadas. Muy bien, y como siempre, pues su amigo, su docente, su Franklin Fung, les saluda. Soy miembro del equipo de producción de videos del Centro Regional de Formación Permanente de Bahía Azul. Es un gusto siempre acompañarnos en su proceso de enseñanza, cambiando un poco los contenidos de los libros, pero siguiendo
esa ruta de aprendizaje hacia ustedes. Un gusto. Nos vemos en un próximo video.